Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos esta mañana del martes 13 de diciembre con nuestro espacio agropecuario de Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Comenzamos con esta información. Numerosos campos de distintos departamentos de la zona centro y sur de Córdoba sufrieron importantes pérdidas por el temporal de lluvia y granizo del fin de semana. Además de los daños ocasionados a los cultivos, hubo galpones destrozados, líneas eléctricas cortadas y árboles caídos. Las localidades más afectadas fueron Hernando, Punta del Agua, Villa María, Arroyo Cabral, Pampayasta, Arroyo Algodón, James Cray y Tío Pugio. El Gobierno Nacional flexibilizó las condiciones para la importación definitiva de la maquinaria agrícola usada. La medida fue dispuesta a través del Decreto 1205/16 del Poder Ejecutivo Nacional y se mantienen algunas protecciones para rubros que se fabrican en el país. Y a continuación presentamos las cotizaciones del último día hábil de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.200 pesos, maíz, 2.610 pesos, trigo, 2.180 pesos, sorgo, 2.100 pesos. No se registraron operaciones con girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento un poquito, un muy buen remate hoy, la verdad que dio bastante mejor la semana pasada con valores entre un peso 50 más caro que la semana anterior. Novillito liviano bueno, anduvo con valores entre los 30, 50, 31 hasta 32 pesos. La vaquillona igual, entre 32 y 33, te diré la mayoría, la ternera liviana. La vaca con valores de 18 a 21 pesos, algún toro entre los 20 y 22 pesos. Y la invernada firme como veníamos trabajando, con valores entre 35 y 40 para terneros de 100 a 150 kilos. Y de 150 a 200 con valor entre 33 y 37 pesos. Condiciones generales, tiene un muy buen remate. ¿Está dentro de lo que estaban esperando ustedes? Sí, diré que hoy repuntó un poquito más el gordo, a diferencia de la semana anterior. Más o menos en esos valores. La semana anterior, un novillito de 3.50, lo veníamos entre 30 y 31. Un novillito que hoy anduvo entre los 31 y 32 y la hembra similar. Así que en la mayoría en general, tanto el liviano como el pesado, se vendió entre un peso 50 más caro en relación a la semana pasada. ¿Qué podemos esperar para el lunes que viene? Yo creo que va a ser un remate muy similar. Si no tenemos una super oferta de gordo, va a ser bastante similar. Ya previo a las fiestas, están armando un poco lo de stock antes de la fiesta, así que yo creo que vamos a seguir con valores similares. Ingresaron a la venta 979 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 40 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 31 pesos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 10 centavos. Vacas buenas, 20 pesos. Y toros, 20 pesos con 50 centavos, el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 19 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 81 centavos para la compra, 16 pesos con 21 centavos para la venta. En los últimos días dialogamos con el vicepresidente de Axoja, Luis Ubizarreta. Esta institución hizo un diagnóstico sobre la problemática de por qué la logística en Argentina es más cara y deja fuera del mercado al sistema comercial. Esto impacta principalmente en zonas marginales como el norte de Córdoba y todo el norte argentino. Vemos el informe. Nosotros vinimos a plantear una preocupación grande que tenemos desde la cadena de la soja, que es el alto costo de logística interna que tiene la Argentina. Que no está solucionada. En realidad, de alguna manera impacta en el crecimiento de las áreas más marginales, como el norte de Córdoba, el NEA o el NOA. Y también trajimos algunas sugerencias que estamos trabajando en la Cámara y que también venimos conversando muy bien con el gobierno de ver cómo podemos revertir esa situación, es decir, que la Argentina empiece a utilizar más para las distancias largas el tren, la hidrovía,
y sus barcazas, y que podamos tener además costos muy competitivos en los fletes y tarifas de tren, que incentiven inversiones al costo de la vía e incentiven a los transportistas a cobrar tarifas que hagan que el productor, en definitiva, venda mejor su cosecha y reciba un precio más alto. Mira, es un tema que lleva tiempo. El gobierno me consta que está trabajando y trabajando muy bien en un montón de aristas, y con un enorme esfuerzo de bajar los costos. Creo que una de las políticas que tiene el Ministerio de Transporte es bajar los costos y lo está haciendo, pero bueno, es una tarea compleja que requiere tocar muchas situaciones que vienen de mucho tiempo, como bien decís. Yo lo que creo es que hay un desafío enorme en el desarrollo del ferrocarril, en el plan Belgrano, como decís, que se demora pero que se está llevando a cabo, en mejorar la infraestructura, pero sobre todo en generar competencia en las vías. La nueva ley de acceso abierto a las vías que se promulgó el año pasado y que se está por reglamentar va a ser clave para que haya muchos operadores en las vías del tren y que de esa manera esos operadores generen competencia y tarifas más bajas para el productor. Creo que también hay que trabajar en un tema que es la congestión en los puertos y la disminución de los tiempos de espera de los camioneros. En eso también el gobierno está trabajando y haciendo reuniones, incluso en la que participan los camioneros. Y, bueno, cómo desarrollar la marina mercante y tener una hidrovía que funcione mejor. Son fundamentales para que se desarrollen las regiones más postergadas del país. Y por eso, bueno, es clave que trabajemos fuertemente en mejorar estos costos. Estamos matando la producción y por eso tenemos que lograr tener costos. Y ni siquiera estoy pensando en costos más bajos que nuestros competidores, en costos similares. Se puede. Incluso Paraguay lo tenemos al lado. Yo recién mencionaba un ejemplo que para mí es muy impactante. La zona productora de Paraguay está a la misma distancia de Rosario que Salta. Y sin embargo, en Paraguay el es un 50% más bajo que en Salta. ¿Por qué? Porque ellos han mirado la hidrovía y han pulido su logística de modo tal de tener costos competitivos. Nosotros vamos a hacer lo mismo, tenemos que hacerlo y bueno, en esa línea está la cadena y sabemos que en esa línea también está el gobierno, así que estoy confiado de que lo vamos a poder lograr, ¿no? Una breve pausa en Campo Directo, ya volvemos con más información. Segunda parte de nuestro micro agropecuario. En esta mañana del martes 13 de diciembre presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Cereales de Córdoba invitan al remate del primer lote de trigo cosecha 2016-2017, que tendrá lugar mañana miércoles a partir de la hora 10:30 en el auditorio de la Bolsa de Cereales de Córdoba. En el marco de su ciclo de extensión, la Sociedad Rural de Jesús María prepara su última capacitación del año. Tendrá lugar el martes 20 del corriente a partir de las 18:30. Esta vez el punto elegido será la localidad de San José de la Dormida, ubicada en el departamento Tulumba. Mucho calor en la zona central de nuestro país. ¿Cómo continuará el clima? Aquí el pronóstico agroclimático para los próximos días. Un sistema frontal avanza desde la Patagonia, generando nubosidad variable y algunos puntos de inestabilidad sobre la región pampeana. Pero desde el centro hacia el norte del país, las temperaturas permanecen por encima de lo normal. La franja central y norte del país se verá afectada de nubosidad variable y ambiente mayormente cálido sobre la franja central del territorio. Para hoy se prevé el descenso paulatino y temporal de las marcas térmicas sobre el corredor central del territorio y probabilidades de algunas precipitaciones sectorizadas, con rápido mejoramiento en el sur y centro de Córdoba. Final para nuestro espacio agropecuario de hoy martes 13 de diciembre. Les recordamos, esta tarde está previsto el debate en la legislatura de la provincia de Córdoba sobre la reglamentación de los bosques nativos en nuestra provincia. Desde aquí agradecemos vuestra compañía, les reiteramos nuestro teléfono de contacto, el 0351 15511 8446. Estamos en las redes sociales, estamos en internet para que usted se comunique con nuestra producción.
Nos volvemos a encontrar el viernes a partir de las 7:50 aquí en nuestro micro habitual. Muchísimas gracias y buena semana.